With the Galaxy Fold, you get a powerful smartphone and a revolutionary tablet, all in a single premium package. When it's folded, it has a 4.6-inch display. Oh my God. Hola amigos de TZKTEC, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, hay una noticia de último minuto concerniente a el Samsung Galaxy Fold. Un smartphone que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo y ya por fin en febrero de este año, como pudieron ver al principio de este video, fue estrenado de forma oficial y ya va a salir al mercado este 26 de abril. ¿Qué? Ayer específicamente, sí, fue que salieron varios videos unboxing y también Samsung había entregado estos teléfonos para que hicieran videos mostrando cómo es la experiencia de uso y también qué hay dentro de la caja. Y sorpresa, uno o dos días de uso y comienzan a aparecer este tipo de situaciones. What's happened? It's completely broken. Two days into my testing, I was working on my review. It stopped working. So yesterday you asked me how well the hinge holds up and now I can answer, not very well. Bueno gente, sí, como pudieron ver en las imágenes, es una realidad. Las pantallas del Samsung Galaxy Fold se están dañando. Hace algunos días o semanas atrás apareció un video mostrando que aparece un bulto cuando cerramos el dispositivo o cuando lo vamos a abrir y aparece esta pantalla de 7.3 pulgadas si no me equivoco. Y realmente sí que se ve bastante frágil esta pantalla de este dispositivo. Y realmente es algo bastante desconcertante que un dispositivo que casi cuesta $2,000, específicamente $1,980, esté presentando este tipo de fallas antes de su lanzamiento oficial ya al mercado. Pero vamos a hacer una pequeña cronología de lo que ha sucedido con este dispositivo a lo largo del día de ayer al día de hoy, y me voy a basar en el post que ha hecho gadgetdominicana.com, que va a estar aquí debajo en la descripción para que conozcan más detalles sobre esta situación del Galaxy Fold. Y en primer lugar podemos encontrar el testimonio de Dieter Bohn, que es el director ejecutivo de The Verge, que es una página bastante grande de tecnología, y este ha anunciado que luego de haber utilizado el dispositivo por un lapso de tiempo comenzaron a presentarse varias burbujas que mostraban que la pantalla se estaba desprendiendo. Luego podemos encontrar a Steve Kovach, que es un editor de CNBC, que es una cadena noticiosa bastante grande, y este muestra en un tweet que luego de haber utilizado el dispositivo por un día, la pantalla dejó de funcionar. Un dato bastante interesante es que un portavoz de la misma compañía Samsung advirtió que no retiraran lo que parecía ser un protector de pantalla. Y a pesar de que la gran mayoría de medios e influencers no lo hicieron, esta se retiró sola. Como pueden ver, en el caso del mismo MKBHD, él lo retiró, según dice en un tweet, este protector, o lo que parece ser un protector, y la pantalla dejó de funcionar sola. Bueno gente, realmente hay varios casos más relacionados a este dispositivo, pero realmente es bastante triste ver que esta compañía, luego de haber invertido mucho dinero en una campaña de marketing con varios influencers y medios, ver que se presenten estos casos tan graves con un dispositivo tan caro como es el Samsung Galaxy Fold. Porque estamos hablando de una situación en donde inviertes $2,000 en un dispositivo y luego de un día de uso se dañe por completo el teléfono y no lo puedas utilizar. O sea, la pantalla deja de funcionar. Como les dije, este 26 de abril sale al mercado este dispositivo, ya estaba a la preventa y varias personas lo pidieron. Al parecer, con esta situación, muchas personas van a pedir un reembolso. Realmente sí que es bastante triste esta situación de Samsung. Me gustaría que comentaras aquí debajo qué opinas tú sobre esta noticia del día de hoy. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que todos los días estamos subiendo videos de tecnología. Así que hasta la próxima entrega de TZKTEC.